Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de este día es instruir al niño en su camino. Acompáñenme a leer sus Biblias, hermanos, Proverbios 22:6. Cuando lo tenga, párese y me dice un fuertemente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia enseña y ordena al padre de familia de instruir o guiar a sus hijos por el camino correcto, y al mismo tiempo le da la promesa que si lo hace, tendrá buenos resultados. Amado hermano, ¿está consciente de la importancia de escuela bíblica en la vida de su hijo? La escuela bíblica es un semillero de bendición para su hijo, porque cada vez que él está en la escuela bíblica, aprende más y más sobre Jesús. Aprenden a ser valientes como David, es a decir no a lo malo, orar como Daniel, es platicar con Dios, a ser obedientes como Moisés, es obedecer a los padres. Su hijo crecerá y llegará el día en que se encuentre con dificultades y esa semilla germinará. Y sus niños podrán enfrentarse ante miedos, soledad, tristeza, desintegración, porque recordarán que un día conocieron de su Salvador, su Libertador, su Amigo. Amado hermano, si usted sabe que escuela bíblica es muy importante para su hijo, ahora díganme, ¿qué están haciendo por los niños que están alrededor, vecinos, sobrinos, amigos de sus hijos, que usted como adulto sabe que están sufriendo de violencia y de desamor? ¿Se imagina, si usted trajera a ese niño a la iglesia? Tal vez ese niño no sea su hijo, pero ¿qué me dice del versículo donde se nos enseña? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El reino de los cielos es nuestro, es de los niños. ¿Cuántos niños serían salvos? Queremos un futuro mejor, como sus hijos que somos. Entonces, impactemos con el poder de Jesús a la generación que el día de ahora está sumergida en desamor, para que el día de mañana ellos crezcan y se conviertan en una generación llena del poder de Dios. No dejemos perder esta generación. Aquí les presentamos al futuro de mañana, nuestros diáconos, pastores. Aquí hay muchos, pero afuera hay más que necesitan de Dios. Algunos de ustedes están aquí porque de chiquitos sembraron la semilla en ustedes. Ahora, díganme, ¿qué están haciendo por los niños que ahora sufren y que necesitan tanto de Jesús? Dios les bendiga. Vaya, hermanos, reciban con un fuerte aplauso a los futuros pastores, maestros, evangelistas y misioneros. Gloria a Dios. Qué reflexión y qué mensaje más directo, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Démosles un aplauso nuevamente. Les pedí a la líder de escuela dominical, nuestra hermana Janet, que me pasase todos los niños posibles a que estuviesen aquí conmigo durante la meditación de la palabra. Porque creo que quienes deben oír este mensaje, además de los padres, también son los niños. Ellos son nada más un poquito de la cantidad de niños que tenemos. Tenemos un promedio domingo a domingo, hermanos, de alrededor 150 niños en la escuela dominical. Una tremenda cantidad. Ahí están sus hijos. ¿Cuántos se alegran de ver a sus hijos en los caminos de Dios, hermano? No hay mejor regalo para uno de padre que ver a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y yo quiero ir a la palabra del Señor, por favor, en esta mañana. No voy a extenderme mucho, pero sí quiero compartir esta palabra con ustedes. Por favor, váyanse conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Capítulo 19, verso 13. Entonces dice: le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Padre, en esta preciosa mañana,
Quiero darte gracias, Señor, porque nos permites esta mañana poder celebrar este servicio, este culto, Señor, en donde el objetivo de esta mañana es darte la gloria y la honra, pero también bendecir la vida de nuestros hijos y nuestros niños en la escuela dominical. Haznos entender esta mañana, Señor, que de la manera que tú amas a los niños, también tú nos estás inculcando esta mañana que debemos amarlos y debemos instruirlos, Señor, porque ellos son, Padre, los futuros pastores, los futuros líderes y la futura generación que cambiará e impactará nuestra nación de una manera poderosa, Señor. Como pastor, yo bendigo sus vidas en esta mañana, Señor. Cada niño, Señor, aquí presente, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Quiero su máxima atención, por favor, en esta hora. Vemos como en ningún otro pasaje de la Escritura vemos a nuestro Señor Jesucristo darle tanta importancia a los niños. Es más, durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, parte del ministerio de Jesús se caracterizó, hermanos, por siempre interesarse por aquellos más necesitados. Jesucristo se iba donde la viuda, Jesucristo se iba donde el desamparado, Jesucristo se iba donde el enfermo, Jesucristo se iba donde aquellas multitudes que tenían necesidad. Pero hay algo también muy importante hacia donde nuestro Señor Jesucristo dirigía su ministerio, y esto era la niñez de aquel tiempo. Era tan importante que se había, podríamos decirlo así, hecho una costumbre de que los papás de aquel entonces con sus hijos trajeran y presentaran a Jesucristo, a sus niños, como diciendo: Jesús, por favor, pon tus manos sobre mi hijo para que lo bendigas. Porque lea conmigo, por favor, en el verso 13. No está hablando de una dedicación como lo hicimos hace un momento aquí, sino que está hablando de que le traían niños. Los papás, cuando miraban a Jesús que llegaba a un lugar, que llegaba a determinada ciudad, los papás traían a sus niños, los llevaban y le decían: Jesús, por favor, pon tus manos sobre mi hijo y bendícelo. Porque los padres en aquel momento entendían que mayor que cualquier cosa que ellos podían darle estaba la bendición de Dios sobre sus manos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los padres habían entendido esto, y era por eso, hermanos, que le traían los niños y se los presentaban a Jesús. Una de las facetas de Jesucristo, hermano, es que podemos ver que Jesús siempre andaba rodeado de niños. Usted quiere saber cuán agradable es su persona, mire cuántos niños le siguen. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, hermano? Mire cuán agradable es usted como persona, como ser humano, y usted se va a dar cuenta de los niños que le siguen. A veces los niños no quieren estar con uno porque los niños saben que no tenemos el carisma, que no tenemos el amor, que no tenemos la paciencia. Pero ya le ha pasado a usted que vienen los niños y lo abrazan y lo encierran y le dicen un montón de cosas. Eso es una muestra de que el amor y la gracia de Dios está sobre nosotros y que también tenemos paciencia con ellos. Pero vemos, hermanos, que los padres llevan a sus hijos para que Jesús le ponga manos y Jesús pudiese orar por ellos. Pero vemos también, hermanos, que los discípulos comienzan a impedirle a los padres. Es como diciendo: por favor, dejen a Jesús en paz, no lo molesten. Yo me imagino a Pedro en ese momento diciéndole a los papás que estaban ahí queriendo llevar a sus hijos: por favor, dejen de molestar al maestro. Él está demasiado ocupado, él está predicando, él tiene un trabajo que atender, él no tiene tiempo en este momento para cosas tan triviales como sus hijos. Déjenlo, por favor, que haga el ministerio. Mas en este momento, cuando Jesús se da cuenta que sus propios discípulos estaban impidiendo que Jesús bendijese a los niños, Jesús les pone un alto y le dice: no se lo impidan. Por favor, no le impidan a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta es una declaración poderosa, porque dice: porque de los tales, es decir, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y cuando habla de un reino, habla de un rey, hermano. Es decir, el reino y el rey, ellos tienen un rey, y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dio tanta importancia, hermanos, a esto. ¿Cuánto no más nosotros hoy en día
debemos de darle importancia a esto. Pero a veces pareciera que los adultos no le damos. Los adultos adoptamos la actitud de los discípulos, en los cuales le impedimos a nuestros hijos conocer del Señor. Como adultos, hermanos, poco hacemos con los niños. Parece que hoy vivimos en una sociedad, hermanos, tan egoísta. Y yo voy a hablar en esto de una manera muy personal también. Parece que tenemos tantas ocupaciones, tantos compromisos, tantas obligaciones, que queremos hacer tanto, pero nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Me están oyendo esta mañana, hermano? Parece que nosotros, y hablo no solamente de la sociedad, sino también de la iglesia, poco estamos haciendo por los niños, porque nos hemos vuelto así como hay una sociedad egoísta que piensa solo en satisfacerse a sí mismo. Así también la iglesia, nos hemos vuelto egoístas con nuestros niños. Porque ahora preferimos invertir en una buena casa, pero no invertir en un buen hogar donde haya amor con ellos. Preferimos invertir en una buena camisa o en una buena ropa para ellos, pero no invertimos en tiempo de calidad para con nuestros hijos. ¿Me están oyendo esta mañana? Muchos creemos que con darles algo material, que comprarles la ropa de moda, que comprarles la ropa de marca, que hacer esto o aquello por ellos, estamos haciendo algo, no necesariamente. Estamos probablemente siendo como los discípulos. Yo me imagino, hermanos, a Pedro muy enojado, diciéndole: por favor, no molesten al maestro. Él está haciendo lo más importante que tiene que hacer. ¿Cuántos padres estamos haciendo o tenemos la misma actitud de Pedro? Niños, por favor, dejen de molestarme, que yo estoy ocupado ganándome el sustento para la casa. No me molesten, que yo tengo obligaciones que cumplir en este hogar. ¿Cuántos estamos siendo y teniendo la misma actitud de Pedro? Que no estamos dedicándole tiempo a nuestros hijos. Yo lo bendigo a usted y le doy gracias a Dios porque usted tiene un trabajo para mantenerlos. Pero más que importante que su trabajo son sus hijos. Y algunos padres decimos: yo no tengo tiempo para atenderlos. Hacé la tarea tú con ellos. ¿Sabe que estamos adoptando la misma actitud de Pedro? La misma actitud de los discípulos. Yo no tengo tiempo para sentarme. Yo le pregunto a los papás que están aquí: ¿cuándo fue la última vez que usted le dedicó tiempo a sus hijos? Pero de verdad, que se sentó, se tiró al suelo y comenzó a jugar con los carritos, los que tenemos niños pequeños. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró una pelota y le dijo: hijo, toma, peguémosle juntos? ¿Cuándo fue la última vez, mamá, que te sentaste a contarle un cuento o una historia bíblica a tu princesa? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso o le dijiste: te amo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le ministraste el ejemplo de seguir a Dios? Sabe que muchos tenemos la actitud de Pedro, como diciendo: no molesten al maestro, porque él está ocupado en las cosas que son de adultos. Así estamos nosotros. Hijos, no me molesten ahorita. No tengo tiempo para ustedes. Voy a salir con mis cheros, voy a venir hasta la madrugada, pero por favor no me molesten. ¿Sabe que esa es la mala actitud que estamos teniendo también nosotros? Si Jesucristo le dio importancia a los niños, ¿cuánto no más nosotros debemos darle importancia a los niños? Uno de los mayores problemas sociales que tenemos aquí en nuestro país, hermanos, es que dejamos perder la niñez. Hace muchos años, déjeme contarle esta historia que es de la vida real. Hace muchos años, en los Estados Unidos y en todo el mundo, una marca de gaseosas era la marca más prominente y la que no tenía competitividad en todo el mundo, y era la Coca-Cola. ¿Cuántos han tomado Coca-Cola aquí? Algunos hasta 3 litros se toman de un solo, ¿verdad? La Coca-Cola era el refresco número 1 en todo el mundo, y lo sigue siendo de alguna manera. Nadie podía hacerle competencia. Durante muchos años muchas marcas comenzaron a hacerle competencia, pero no podían. La Coca-Cola tenía, estoy hablando de 20, 30 años atrás, tenía dominado todo el mercado de consumo en bebidas
gaseosas, la Coca-Cola, Pepsi, que es la marca competencia. ¿Cuántos han tomado Pepsi aquí también, hermano? Pepsi, la competencia en Estados Unidos, comenzó a pensar y dijo: no podemos hacerle competencia a Coca-Cola en este momento. No somos rivales. Ellos están tan posicionados en el mercado que ya no podemos hacer nada. La gente ve una Pepsi y ve una Coca-Cola de 10 personas. Casi que las 10 tomaban Coca-Cola, o una podía tomar una Pepsi entre tantas. Entonces estos hombres comenzaron a pensar y llegaron a una realidad. Oiga esto, por favor. La realidad que llegaron los ejecutivos de Pepsi fue, y dijeron esto: esta generación ya la perdimos. Ya no podemos ganarle a la Coca-Cola. Esta generación que está en este momento toma Coca-Cola, pero podemos hacer algo, dijo. Apostémosle a la siguiente generación. Y por muchos años el eslogan de Pepsi fue The Next Generation. Es decir, ¿cuántos se acuerdan de ese eslogan? The Next Generation. Ellos dijeron la próxima o la siguiente generación. Y ellos comenzaron a trabajar ya no en una generación que estaba perdida, porque todos consumían Coca-Cola, sino que le apostaron a la siguiente. ¿Me está entendiendo? Dijeron: ya los viejos no los cambiamos. Usted ha tratado de querer cambiar a un viejo, y lo digo con amor, son cuerudos, hermano. ¿Quién los saca de las casillas? Ay, hermano. Mejor, hermano, es que cambiar una persona, sí. Si cuesta cambiar un joven, ya no cuesta, digamos, cuesta cambiar un adulto. Hermanos, pues que somos, pero se lo digo con amor, somos necios, somos tercos, somos cerrados, cuadrados. Amén. ¿Sabe? Tenemos que aceptar algo: que probablemente nosotros no tuvimos amor, no tuvimos un te amo, no tuvimos un padre, no tuvimos una madre, no tuvimos quien nos enseñó los caminos de Dios. Probablemente, y no quiero ser negativo, pero esta generación, los que ya estamos adultos, probablemente se perdió en muchos aspectos y en muchas áreas. Pero ¿por qué no le apostamos a la The Next Generation esta mañana, hermano? Esta es la generación que va a crecer con una mentalidad totalmente diferente. Nuestra generación, ¿cuántos aquí no conocimos ni a nuestro papá? Yo sé que hay muchos aquí que nunca conocieron a su papá. Se criaron con un abuelo, quizás ni a su mamá. Nunca tuvieron un padre o una madre que se sentara a jugar con ellos. Nunca recibieron un consejo de un padre o de una madre. Nunca recibiste un te amo. Yo sé lo duro que es no recibir un te amo. Fuimos heridos, fuimos maltratados. Yo con mi esposa muchas veces hablamos de la disciplina de nuestros hijos. Yo le voy a ser honesto, yo soy más de cincho, hermanos. Y ahí estamos en una confrontación de amor, que cómo disciplinamos a mis hijos. Yo le digo, lo vamos a hincar en maicillo, le digo. No, mi esposa no es nada de eso. Y a veces mi amor me dice: hablemos, tengamos que hacer. Y yo estoy muy de acuerdo en eso. Estoy también muy de acuerdo en la vara, porque cuando hay que darles, hay que darles. Pero cómo nos criaron a nosotros la vieja escuela, hermano. Con liciales, con lo que le pegaban a las vacas y a los caballos nos daban a nosotros, hermano. ¿A cuánto, perdóneme esto que voy a decir, a cuánto nos pusieron sal en el lomo? ¿A cuánto nos sentaron en maicillo? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sabe que la vieja escuela a la que somos usted y yo, los adultos que estamos aquí, las expresiones de amor eran cinchazos? Te voy a castigar porque te amo. Nunca, está duro eso, ¿verdad? Nunca hubo una expresión de amor. Y muchos crecimos con tanta negatividad. ¿Sabe cuál fue la primera palabra que oímos de nuestros padres? No. Y ese no nos marcó. No hagas esto, no te pares, no te sentes, no hables. Y nos grabaron un no, y hemos venido creciendo con un gran no en nuestra cabeza. Y por eso es que muchas veces nos sentimos incapaces de hacer algo en la vida.
Pero hay una generación de Next Generation a la que podemos aprenderle a decir, sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo. Óigame, niños, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Los adultos tenemos que entender que hay una escuela, la que nos formó a nosotros, que nos formó con muchas insolvencias, muchos dolores. Y yo quisiera por un momentito que usted pensara en cómo fue su niñez. Mi mamá me contaba que cuando mi mamá es de un cantón allá en Tierra Blanca, tengo un tío a quien aprecio mucho, se llama tío Juan. Y él un día me contaba un poquito de su niñez. ¿Sabe cuáles eran los carritos que él jugaba? Eran las piedras, aquellas famosas piedras poma o aquellas famosas piedras de río. Dice que hacía las autopistas en la tierra y hacía los carritos. O los juguetes que él tenía que hacer era jalar una, hermanos, una tapadera con una pita, porque ese era su juego. Probablemente así crecimos muchos. Nunca tuvimos algo en la vida. Nunca nadie nos dio un juguete. Nunca nadie nos dio un estímulo. Y mucho menos nunca nadie nos habló de un amor perfecto como es el amor de Dios. Y por eso es que usted y yo hemos cometido muchos errores en la vida. Hemos cometido errores porque no tuvimos un consejo. No tuvimos una madre que le dijera a la hija: hija, tú no vales por un cuerpo, tú vales por lo que hay en tu corazón. Nunca tuvimos un padre que le hablara de frente a los ojos a sus hijos y le dijera: hijo, tú vas a ser el orgullo de la casa, porque tú vas a ser un joven diferente. Y crecimos con esa generación que hasta el día de ahora nos ha traído tremendos problemas a nuestra sociedad y a nuestro país. Venimos ayer de un viaje de Guatemala con mi familia. Y en esto que estábamos en un lugar hablando con un guatemalteco, nos comienza a decir: pero qué mal se mira El Salvador, con unas expresiones feas. Y yo solo me quedaba viendo con mi hermano y le decía: mira cómo la gente nos ve a nosotros. Es bien triste. Pero en esta mañana yo quiero decir algo. En nuestras manos está esta próxima generación. Y yo quiero hablarles rápidamente, hermanos, que la Biblia es tan clara. Váyase al capítulo 18, verso 1 de Mateo, por favor. Hay algo que vamos a aprender esta mañana nosotros los adultos. Y dice lo siguiente, Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo y le preguntaron: ¿quién es el mayor? Mire, gente adulta queriendo ser exitosa en la vida, preguntándole a Jesús: ¿cómo podemos ser los hombres y las mujeres más exitosas en la vida? Porque eso es lo que le están diciendo los discípulos. ¿Quién es el mayor, Señor, en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, llamó a un niño. Vamos a ver este muñequito que está aquí. Venite, hijo. Aquí anda con su carrito. Esto es precioso, hermano. Y llama al niño y lo pone enfrente de todos los discípulos. Ajá. Ustedes me están preguntando: ¿cómo se pueden convertir en las personas de mayor éxito en la vida? Porque eso es lo que querían saber los discípulos. ¿Quién aquí va a ser el mero mero? Y les dice: para que ustedes sean el mero mero, tienen que hacerse como este niño. ¿Está entendiendo usted eso? ¿Qué vemos en el niño? Mírenlo, mírenlo. No tiene pena. Él es libre. En los niños hay una virtud tan tremenda que yo quiero mencionarles algunas. En los niños encontramos una tremenda fe. Recuerdo una madre muy preocupada, llegó, estábamos en el antiguo local, y llegó a mi oficina: pastor, toda la noche mi hijo ha estado con una temperatura, y el niño
La mamá llevó al niño, la mamá se sentó, sentó al otro niño en otra silla y me dijo: pastor, lo he traído esta mañana para que usted ore por él. Amén. ¿Y qué tiene? Toda la noche he estado con temperatura. Y yo recuerdo que toqué al niño, ya no tenía la temperatura de la noche, pero sí todavía estaba muy irritado. Y yo le pregunto al niño: mira, hijo, tenía como unos 8 años. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sin dudarlo, me dijo: sí, pastor. Le preguntamos a un adulto: ¿usted cree que Dios puede hacer el milagro? Fíjense que no sé cómo. Y comenzamos a ser tan incrédulos que yo me senté a la par de aquel niño y dije: hijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar en este momento? Sí, pastor, me dijo. Pero así, seguro, con una convicción tremenda. Y recuerdo que yo puse: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, como tu palabra me dice, yo impongo manos y los enfermos sanarán. Sana este niño. Y a partir de este momento, Señor, te pido que tú hagas una obra milagrosa. Ni había terminado de orar y aquel niño se levanta y le dice a la mamá: mamá, ¿puedo ir a jugar? Y se va corriendo el mono. ¿Qué fue la de ese niño? ¿Y quién no era el que estaba enfermo? Le digo a la hermana: ¿cómo no? Pero ya anda ahí bien, me dijo. Mire cómo es la fe de un niño. Ni había terminado de orar y ella se fue corriendo para ir a jugar. ¿Sabe que tenemos que hacernos como niños? Usted le pregunta a cada uno de estos niños si creen que el Señor puede obrar un milagro. Y yo le aseguro, hermano, sin equivocarme, que ellos le van a decir sí. Y lo van a decir sí con una fe tan tremenda. Porque si algo tienen los niños es fe. ¿Sabe qué nos falta a los adultos? Fe. Fe, hermanos. Fe. Hay otra cosa que los niños tienen. Quiero que se vaya, por favor, al libro de Génesis, capítulo 21, verso 17. Nos habla la Biblia y muchos conocen la historia de Abraham, que tuvo un hijo con una mujer llamada Agar. Este niño se llamó Ismael. En el capítulo 21, verso 17, nos habla el capítulo 21 que Abraham sacó a Agar de su casa y la tiró a un desierto. Y ustedes saben lo que hay en un desierto. En un desierto hay un tremendo calor, hay hambre, hay sed. Es un lugar, hermano, muy duro. Pero miren lo que dice en el verso 17. Lea conmigo el verso 15, por favor. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho, ya está refiriendo al niño, esa palabra es niño, debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Pero mira lo que dice el verso 17: y oyó Dios la oración del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho y sabe dónde está. ¿Sabe qué escucha Dios, hermano? Sin ningún problema y en una señal directa, la oración de cada uno de estos niños. Hace un par de meses atrás, uno de sus hijos me entregó un papelito. Y esto me quebró el corazón. Porque decía: pastor, le voy a entregar esto. ¿Y esto qué es, hijo? Es una petición de oración por mi mamá y mi papá. Y yo lo leí enfrente de él. Y este niño, en su letra, muy inentendible en parte, estaba orando por su papá y su mamá. Y esto me quebró el corazón. Y yo le dije: ¿tú crees que Dios puede obrar un milagro en tus papás? Sí, pastor, yo estoy orando por mis papás. Probablemente tú ignores, pero has estado de pie en tu casa, en tu matrimonio, en cualquiera de tu vida, porque uno de tus hijos, aunque tú no lo creas y no parezca, está levantando una oración por tu vida y Dios la ha escuchado. Hay padres que están aquí hoy, esta mañana, porque sus hijos ahí en los salones de escuela dominical viven orando por ustedes.
Por eso cuando tu papá, cuando tu hijo te diga: papi, vamos a la iglesia, no seas malagradecido y no pierdas esa tremenda oportunidad de venirte a la casa del Señor con él. Porque Dios está escuchando. Dios escuchó la oración de Ismael siendo un niño. Estos niños van a orar dentro de un momento por nosotros. Van a orar porque se derrame un mover tremendo de Dios. Van a orar por la familia. Vamos a orar nosotros también por ellos. Pero yo les aseguro que las oraciones de ellos son peligrosas, porque Dios las escucha, hermanos. Dios escucha la oración, y Dios escuchó la oración de Agar. Una cosa más, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 9. Nuevamente ahí en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús está a punto de obrar. Déjeme contarle un poquito de este capítulo. Jesús está a punto de obrar uno de los milagros más sobrenaturales: la multiplicación de panes y peces para alimentar a 5,000 personas. Jesucristo pide ayuda a los discípulos y no encuentra ayuda en los discípulos. Los discípulos dicen: es imposible darle de comer a toda esta gente. No se puede darle de comer. Son 5,000, 200 denarios no nos van a alcanzar para darle comer a ellos. ¿Qué hacemos? Los discípulos, hermanos, comienzan a rebuscarse y dicen: aquí no hay nada que hacer. Señor, parece que esta vez el milagro que tú quieres de alimentar esta multitud no se va a poder llevar a cabo. Pero lea conmigo, por favor, versículo 9 del capítulo 6. Dice: aquí está un muchacho. Y esta expresión es niño en otras versiones. Aquí está un niño que tiene estos panes y estos peces, y él los está ofreciendo para que se dé el milagro. Aquí quiero enseñarle algo. Jesús estaba a punto de obrar un milagro, y dice la Biblia que esto hacía para probar a los discípulos cuánto fe tenían, pero también cuánto ellos estaban dispuestos a dar. Y los discípulos reprueban el examen del Señor. Andrés le dice: aquí no hay nada. Pedro dice: Señor, esto es imposible. Santiago, Señor, le dice: esto es una misión, pero requete imposible. No se puede hacer nada con esto. Pero hay un niño que no le niega nada a Jesús. Si hay algo que podemos aprender de los niños, es que los niños tienen ese amor y esa gracia de dar. ¿Y a cuántos de nosotros los adultos nos cuesta darle al Señor? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, y todavía el discípulo dice: más que es esto para tantos. Pero Jesucristo dice: lo que yo necesito es la fe de un niño. ¿Saben lo que muchos necesitamos? Es tener fe como la tienen cada uno de estos niños, hermano. Dios escucha las oraciones de los niños. Yo quiero ir cerrando por razones de tiempo y hacer la pregunta del millón a todos los adultos que estamos aquí. Y pensé mucho en esta pregunta que le voy a hacer, y yo quiero que usted la responda con algo hoy. Iglesia del Camino a Lourdes, hermanos y amigos que están aquí, hombres y mujeres adultos, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué vamos a hacer por esta generación? ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Vamos a dejar que se pierdan como muchos nos perdimos? ¿Vamos a dejar que crezcan sin principios y sin valores espirituales como muchos de nosotros crecimos? Yo quiero esta mañana oír una respuesta de usted. ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo como pastor?
¿Qué va a hacer usted como padre, como madre por ellos? Concretamente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si no cambiamos hoy la manera de hacer las cosas, no vamos a ver resultados. Yo quiero proponerle algo como pastor esta mañana. Y voy a soñar hoy, y con esto voy a ir terminando. Voy a soñar y voy a tener un ideal. Quiero, hermanos, y lo voy a decir muy sinceramente, que en esta iglesia, que en este ministerio, podamos tener el mejor lugar donde nuestros hijos puedan venir y recibir los principios de la palabra de Dios. Quiero que esta iglesia y que este ministerio pueda proveer todos los valores y principios de la palabra de Dios y proveer todas las herramientas necesarias para que cada uno de estos niños que están aquí y los otros que están allá puedan ser la generación a quien le vamos a apostar que va a cambiar nuestra nación, que va a cambiar nuestro Lourdes querido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo a apostarle? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que vamos a apostarle a ellos? Concretamente, ¿qué vamos a hacer? Y necesito su ayuda para esto. Necesito, hermanos, que apoyemos enteramente el proyecto y la visión de la escuela dominical. Necesito, ojalá tuviese todos los recursos para darles la mejor nutrición a ellos. Ojalá tuviese todos los recursos para permitir que cada uno de ellos estén desarrollando sus talentos de acuerdo a sus capacidades. Quisiera tener todos los recursos del mundo para brindarle las mejores horas clase de conocimiento de la palabra de Dios con todos los instrumentos y recursos posibles. Yo quiero soñar esta mañana que aquí están los líderes de nuestra iglesia, que aquí están pastores, ministros, diáconos, que aquí están empresarios entre nosotros, que aquí están los que un día nos van a dirigir a nosotros. Yo lo veo y lo creo en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios esta mañana? ¿Qué vas a hacer tú hoy por tu hijo y por tu hija? Al salir de este lugar, ¿qué vas a hacer cuando llegues a casa? ¿Qué vas a hacer, padre de familia y madre de familia? ¿Qué vamos a hacer? Dios está aquí hoy. Yo quiero que toda la congregación nos pongamos en pie, por favor. Y voy a pedir a todos los niños que también se pongan de pie hoy. Yo quiero que dirija sus manos en dirección hacia ellos hoy. Dirija sus manos extendidas hacia ellos hoy. Y en esta mañana vamos a orar y los vamos a bendecir. Pero también nos vamos a comprometer en que vamos a hacer algo por ellos. ¿Está listo? Extienda sus manos. Padre, en esta mañana, Señor, hemos oído tu palabra y la hemos creído en nuestro corazón. Esta mañana queremos bendecir la vida de nuestros niños, la generación que nos sucede, la generación
Señor, que tú estás levantando para cambiar nuestra nación y para cambiar nuestra ciudad. En esta mañana, Señor, comience a declarar una palabra sobre ellos. Abra sus labios y comience a declarar una palabra sobre ellos en esta mañana. En el nombre de Jesús, les bendecimos. En el nombre de Jesús, profetizamos sobre ustedes que la gloria de Dios, que la palabra de Dios será lámpara a sus pies. En esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos que ningún arma forjada podrá prevalecer contra ustedes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Queremos bendecirlo, Señor. Padre, bendigan a sus hijos, congregación. Bendigan a sus hijos en esta mañana. Bendigan a los niños de esta iglesia, porque esta es la generación a la que le vamos a apostar. Hay una generación que se perdió probablemente, pero hay una que va a ganar de ahora en adelante, y son ellos. Todo esfuerzo, sacrificio será por nuestros hijos, será por nuestros niños. Esa es la generación, líderes, maestros, servidores. Miren con respeto esta generación, porque esta generación será visitada de tal manera que una doble porción del Espíritu Santo recaerá sobre ustedes en esta hora. Una doble porción del Espíritu Santo se derramará sobre ustedes en esta hora. Desate una bendición, desate una bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Oh, declaramos esta mañana. Declara esa palabra. Voy a llamar a hermana Lidia, que va a orar también por los niños. Bendígalos esta hora. Dios los bendiga en esta mañana en el nombre de Jesús. Una generación diferente, generación de valientes, generación de guerreros, generación de hombres y mujeres diferentes. Declara esa palabra. Vamos a seguir orando en esta mañana. Sigamos orando por los niños, Señor, en esta mañana, Señor. Creemos que tú estás levantando una generación diferente, Señor. Anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Ven en esta iglesia, Señor, una iglesia avivada, Señor. Una iglesia que te busca con amor y compasión, Señor. Una iglesia que tiene sus ojos puestos en ti, Señor. Y sabemos que es nuestra responsabilidad, Señor, como adultos, poder ministrar a estos niños, Señor, tu camino, tu palabra, tus enseñanzas, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, por cada padre, por cada madre, por cada maestro. Nuestro Señor, que en ellos haya esa pasión y ese deseo, Señor, de poder enseñar tu camino, Señor. Pon tus palabras en su boca, Señor. Pon, Señor, tu corazón en nuestro corazón, Señor, para ver los niños no como el mundo los ve, sino para verlos como tú los ves, Señor. Padre, en este lugar declaramos, Señor, que estamos formando pastores, Señor, que estamos formando ministros de alabanza, que estamos formando, Señor, misioneros, maestros, Señor, gente que te va a amar y te va, Señor, a servir con todo su corazón. Padre, danos las fuerzas que necesitamos, Señor, y permítenos estar dispuestos a pagar el precio, Señor, por ver una generación, Señor, avivada, una generación diferente, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, te damos. Ahora yo quiero pedirle a los niños, porque creemos en que Dios no solamente usa a un joven, no solo usa a un niño. Y yo les quiero hacer el reto a los niños en esta mañana, que ustedes salgan y vayan a ministrar esta iglesia, y que demostremos que los niños son capaces, porque de ellos es el reino de los cielos. Les voy a pedir a todos los niños que están en este lugar, que salgan ahí en medio de la congregación, que pongan manos creyendo que en el nombre de Jesús los milagros son hechos, que no importa que seamos niños, que Dios tiene la capacidad. Vaya con la confianza y ore por un adulto, póngale sus manos y empiece a orar por esta congregación.
Señor, usa a los niños, Padre, que sobre de ellos haya una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Clamamos en esta mañana por ver, Señor, esos milagros. Sé que tu corazón se agrada cuando ves a un niño que te adora, Señor, que te busca con todo su corazón, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre, que tú uses a los niños, Señor. Ponga manos ahí donde usted va y crea al Señor. Si hay alguien enfermo, dígale al niño, ore por mí. Crea que Dios puede usar un niño. Que Dios puede usar un niño para hacer un milagro. Que no necesita un gran predicador y un gran siervo. Que Dios puede manifestarse a través de la vida de ese niño, a través de la vida de su hijo, de su hija. Señor, usa a los niños en esta mañana, Padre. Ahí donde van los revestimos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Señor, no son ellos, eres tú a través de sus manos, a través de tus pies, paseándote en este lugar, Señor, a favor de tu pueblo. Señor, que el fuego de tu presencia pueda sentirse en cada vida, Señor. Y sobre cada cuerpo enfermo en esta mañana, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Sobre aquel afligido, Señor, trae paz y gozo, regocijo el corazón, Señor. Sobre aquel que ha venido con una necesidad, Señor, económica, pon pan en su mesa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, yo sé que te gozas de ver a los niños sirviéndote, Señor. Y lo creemos en esta mañana. Y abrace a ese niño. Abrace, bendígalo en el nombre de Jesús. Y deje que el Señor use a ese niño para ministrar su vida. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias, Señor, porque los niños son un especial tesoro que pones a nuestro cuidado, Señor. Sé, Señor, que estamos formando, Señor, a pastores del mañana, Señor. A la generación, Señor, que va a transformar al mundo. Déjanos ser la generación que te ama, que te sirve y que te espera, Señor, el día de tu venida. Gracias, Padre.